está en que ustedes le den el seguimiento a todo lo que nosotros les estamos ofreciendo. Propusimos este plan para esta región en conjunto con el programa de la Organización Panamericana de la Salud, con la OIT y la UNICEF, y surge este programa que realmente es un proyecto piloto para nosotros. Es en este programa donde realmente se utiliza no la participación comunitaria en la construcción de un acueducto, sino la participación comunitaria en el desarrollo y todas las fases de diseño, construcción y posteriormente pues la ejecución, el mantenimiento, administración del mismo. Es un programa que ha sido muy interesante porque las comunidades que hemos escogido, como tanto los grupos de UNICEF, OIT, OPS, MINSA, hemos hecho unas giras ya en 15 comunidades que nosotros hemos escogido. Las personas están muy anuentes en cooperar, están la expectativa a ver cómo se le va a dar una mejor atención, porque tenemos ese problema aquí en el distrito de Cusapín, sobre todo lo que es el agua y saneamiento. La población está en aumento, más vivienda, entonces el problema sigue más sobre los desechos sólidos, sobre el problema de agua, saneamiento básico, está más 40%. Así que esperamos que con el programa que nos va a apoyar podríamos alcanzar unas metas y disminuir algunas situaciones que nos confrontan problemas de salud de la comunidad. El problema de saneamiento es drenaje, agua y sobre todo, esos son los problemas más primordiales que existen dentro de la comarca de Otamendi. En los últimos registros que se han hecho en el 2009-2008, las enfermedades transmisibles es predominantemente en la comarca de Nove Bugre. De hecho, las enfermedades de transmisión por infecciones agudas, como el caso de diarrea, cuadros respiratorios, son los que predominan. Hoy día, el programa de agua y saneamiento nos está ayudando o está fortaleciendo al Ministerio de Salud y a las comunidades con traer mejoras en el área del agua, el agua potable, en el área de letrinas, para mejorar también la condición ambiental de lo que son las letrinas. Y esto va a permitir mejorar notablemente la condición de salud de nuestras comunidades. Realmente este es un programa que la gente deseaba. La comunidad de Visira se organizó, pero la verdad tenemos muchas necesidades y una de esas es el agua y el saneamiento. Así que cuando este programa llega aquí, un programa conjunto, la comunidad, como tenía la necesidad, entonces lo ha adoptado, lo ha asumido y sienten que de una u otra manera, pues, ellos han contribuido con esto, ¿no? Que se haya escogido la comunidad, porque si nosotros vemos, cuando nos daban los puntos de la inclusión, Visira quizá no calificaba porque la fuente tenía que estar cerca y nuestra fuente estaba bien lejos y realmente sabemos que para ser incluidas en este programa ellos se ha tenido que tomar una fuente mucho más arriba y realmente la gente se siente contenta porque se siente que lo que hicieron alguna vez, ¿verdad?, se está reconociendo ahora. Cuando se nos presenta el proyecto, hemos visitado cada una de las comunidades, hemos hablado con las autoridades tradicionales, con las autoridades locales, hemos ido involucrando todo este personal que está colaborando en el programa conjunto, llegando a las comunidades, abordando a aquellos líderes primero, la comunidad, para irlos enfocando en lo que es el programa conjunto, que no es algo de lo que ya han pasado sus experiencias pasadas, sino que vamos a trabajar en equipo, en conjunto, que queremos que las comunidades queden empoderadas de sus proyectos. UNICEF como agencia está aquí en el distrito de Cusapín realizando actividades en la parte de organización comunitaria en la Junta de Administración de Acueducto. También estamos colaborando con todo lo que es organizaciones locales, lideresas comunitarias. También existe agencia de la OPS, de la OIT,
Del Ministerio de Salud también estamos haciendo actividades en conjunto para que el programa se tenga más éxito en el futuro. En promoción de la salud hemos estado desarrollando un conjunto de actividades relacionadas más que todo a trabajar con la comunidad, trabajar cara a cara con ellos, orientándolos. Sin embargo, debemos de señalar que una de nuestras debilidades o dificultades es la falta de recursos humanos en el área de promoción de la salud. Igualmente, otra de las debilidades es asignación de recursos propios para el desarrollo de actividades en promoción de la salud. Nosotros en conjunto con el compañero técnico de saneamiento ambiental hemos visitado las comunidades que están escogidas para el proyecto de acueductos y para poder suplir la necesidad de agua a la comunidad. En eso hemos trabajado hasta ahora y hemos avanzado en lo que hemos podido, en lo que nos corresponde a nosotros para poder entonces darle una mejor oportunidad de salud a la comunidad en cuanto a agua potable. Para una comunidad de Cerro Ñeque que tendría probablemente la mitad de la población y la vivienda que tiene ahora, el programa conjunto contempla ampliar esta toma de agua y cambiar la línea de aducción para que sea de mayor tamaño y pueda llenar el tanque o tener la capacidad del almacenamiento necesario para una comunidad que ha crecido. Creo que este proyecto concretamente de aguas que ustedes están proponiendo es muy interesante. Primero porque ya se discutió con la gente. Ustedes llegaron aquí y la comunidad pudo hablar con ustedes, estuvo asequible, ustedes estuvieron asequibles, se conversó muy bien. La gente expuso que ya no quería petachitos, decíamos nosotros en ese momento, y ahora se ha pensado, se ha reformulado, se ha hecho un replanteamiento y podemos decir que es a partir de la misma comunidad, de reflexiones y de sugerencias que ha hecho la comunidad. De nivel local nosotros hemos ido capacitando a las comunidades, orientándoles sobre programas de saneamiento básico. Nosotros estamos fundamentados más en saneamiento, la basura, los desechos sólidos, lo excreta y también el agua. Casualmente donde estamos llegando, con esta organización que estamos mencionando, estamos llegando de la comunidad. Sobre todo estamos orientando a la gente para que la gente sea hace sobre todo el drenaje, la comunidad, que lo mantenga limpio cuando vienen visitantes de afuera, que no vea una forma diferente, que dé un cambio a la comunidad totalidad, no solamente de agua, sino que también estamos hablando en ese caso estamos en Cuchapín, Vichira y Canquitú, usted pudo observar también, y en Norteño casi que toda la comunidad pues se está creando una conciencia social para en este tema de saneamiento ambiental. Bueno, en realidad la comunidad en sí se comunica trabajando y coordinando, y en sí así sucesivamente hemos estado manejando de esa manera dentro de la comarca de cultiva de los móviles y eso. Un ejemplo, aquí mismo en Cuchapín, que es una comunidad que no tenía ni barriada ni nombre de diferentes comunidades, ahora se ha dividido. Ya varios nombres están ya puestos en esta misma cabecera del distrito, en donde las mujeres, ellos se organizaron y han ido concientizando a las comunidades, a la gente de que están en las comunidades, para darle conocimiento de lo que realmente viene más adelante con este programa. Sí, están muy animados, están muy animados. Simplemente agradecer al programa conjunto de aguas y de todas estas instituciones que están vinculadas por la manera con que han entrado, escuchando al pueblo. No era muy típico esta manera de entrar y la manera de escucha al pueblo, van realizando los trabajos de una manera fenomenal. Yo estoy muy contento, muy alegre por la manera con que se están haciendo las cosas, por la manera conversada y vamos a decir, de estilo cabildo, con que se escucha la voz de la comunidad, se trae y si hay que reformular proyectos, se reformulan porque lo que se quiere es los bienes de la comunidad. Bueno, yo sí agradezco a todos los organismos que están involucrados en esto, todos los organismos definitivamente, y agradecemos en que se pueda divulgar lo más
exactamente posible, porque tenemos que entender que la población indígena, ellos tienen con su concepto. Mire, aquí hay, hablamos de la población indígena, pero aquí hay mezclas, aunque ustedes no lo crean, aquí hay mezclas de todas las clases. Aquí ustedes van a encontrar personas blancas con ojos azules y hablan el mejor dialecto, lo escriben, personas oscuras, cabello duro, cabello ondulado, como sea. O sea, aquí hay un crisol, ¿verdad?, de matices de sangre que ustedes mismos no lo van a creer y hablan de la población indígena. No, esto, la población indígena está preparada para recibir cualquier tipo de proyecto, preparada sobre todo intelectualmente. ¿Cuál es el objetivo? Las expectativas que tenemos que las comunidades queden empoderadas y que si el programa terminó, las comunidades puedan seguir con este, no esperanzada a que cuando viene alguien para ayudarnos, sino que ellos puedan salir adelante por sí solos.